Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Neida y comenzamos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día en el que hayas dado clic aquí en el vídeo. Muchísimas gracias a los veteranos por estar por aquí un día más, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes que os bicheo, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí. Y gracias a los nuevos que habéis, por algún motivo, de verdad, habéis caído en este vídeo en concreto o habéis caído en el canal. Y muchísimas gracias también por la confianza. Y bueno, estamos aquí en Mercy por una buena causa. A ver, esta ha habido controversia, pero antes de decir mi opinión, vamos a ver. Celebra una causa heroica. Una causa heroica. Hoy no sé hablar. Vamos a ver. A ver. Viene de regreso la Mercy rosa. Pero ahora hay otra Mercy de oro rosa. ¿Vale? Están disponibles, fijaos en esto, ¿vale? Está disponible de forma temporal, ¿vale? Es de forma temporal, ¿ok? Para la lucha contra el cáncer, ¿vale? Quiero que recalquéis estas palabras, ¿vale? Esta skin que pone Blizzard Entertainment donará el 100% del precio de la compra, ¿vale? El aspecto de... tanto de la rosa como el de oro rosa. O sea, que el de las dos, ¿vale? Las dos skins. Si compráis las dos skins, o si tenéis, si compráis una, la dorada en este caso, será la que la hagáis, será para esta fundación, ¿vale? Del cáncer. Todo esto estará hasta el día 8 de julio del 2024. Dicho esto, vamos a entrar dentro en el juego, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Aquí tenemos la skin. Está aquí. Oye, está guapo este fondo de Overwatch. Está bastante bueno. Vale, cositas. Aquí, en la tienda. Veremos aquí. Vale, tenemos a estos por aquí. A Soldado y a Hanson lo han cambiado en mi tienda. Ok. Aquí los tenemos. Vale, esto para mí es otro recolor igual que la de Genji. Mucho. De hecho, yo la tengo en más militar. No pasa nada. Es Overwatch, es Blizzard y es normal. Yo lo tengo ya asumido. Igual que esta, ¿vale? Esta de ropa urbana. De hecho, esta me gusta bastante, ¿vale? Así os lo digo. Y esta también está. Ahora... lo que importa, bueno, está también por separado. Consejo, mejor, si queréis las dos skins, esta. Si no, si queréis solamente una, pues la que queráis. Ahora, dicho eso, vamos a ver qué nos dan. Bueno, y esto también nos han puesto Sigma y Dragón y Sigma Brigitte. A ver esta. A ver. Vale, está guapa también la skin. Ok. Y la de Sigma. De hecho, Sigma creo que es uno de los personajes que se ha tocado muy pocas veces y está más equilibrado en el juego de tanque, sinceramente. No sé, vosotros la opinión. Vale, y aquí tenemos Sigma Dragón. Ahora, lo que nos compete este vídeo, ¿vale? Tenemos Mercy Rosa. Ha vuelto otra vez. Yo me he estado informando y en ningún momento pone que sea exclusiva, ¿vale? Se hizo para un evento por tiempo limitado, entender mis palabras, ¿vale? Por tiempo limitado que eso iba a estar, todo lo que se recaudara iba a hacer para la misma fundación que va a estar esta hora que hemos dicho anteriormente con esta skin. Vale, esta skin fue para eso. Se hizo. Creo que era en el 2018. Vale. La tenemos, de hecho. Está muy guapa. Está muy bien. Es para el estilo de la fundación que es. En rosa, está muy guapo. Vale, creo que lo que daban... esta es la skin, ¿vale? Esta es la skin. Todo lo tienes. Ya está la skin.
Esta es la antigua, la del 2018. Que voy por partes, ¿vale? Es que no quiero adelantarme. Ahora, a ver, quiero comprobar una cosita. Un segundito. Vale. Ahora me vengo aquí. Vale, es una ligera... Es un ligero cambio. Vale, esta es la nueva. ¿Ok? Mirad esta. Esta es la nueva. Esta es su arma nueva. Muy parecida a la otra, pero también lo mismo. Si os dais cuenta, las dos tienen el esto, que es sobre el cáncer de mamá. Y esta también. Está guapo. Nos dan con esta, nos dan el aspecto de arma. Este aspecto de arma la podemos poner a cualquier Mercy que nosotros tengamos, ¿vale? Esto es lo que os iba a decir. Nos dan también con los 20 euros, 20 dólares, que es la conversión, es prácticamente igual. Esta es, la podemos poner en cualquier Mercy. Esto. Ya sabemos que la tenemos aquí, pero la podemos poner en cualquier Mercy. Esto no lo dan, por eso cuesta un poquito más. También nos da esta tarjeta, ¿vale? No está mal. Esta, uy, esta está potentosa, ¿eh? Esta me gusta. Vale, esta es la de oro rosa y sueños de... Uy, esta también. Y sueños de oro rosado también, están muy guapas. Vale, esto es con lo que lleva las tarjetas. Ahora, los iconos. Nos dan este, el del oro rosa. Nos dan este, por supuesto, el Pachimari con el símbolo. Y esta de la Mercy, pues lo mismo, rosa. Después nos dan el graffiti. ¡Uy, qué bonito graffiti! Chica, a ver, no es porque sea rosa, ¿vale? Pero me gusta mucho cómo está la Mercy, la posición. Me la podía haber puesto de otro color, pero que me gusta. Vale, miréis, se lo han puesto con el símbolo también detrás de lo de la fundación. Míralo, si es que lo tira todo de la fundación. El lazo lo han hecho al lado para simular lo de Mercy. Y esta, mira aquí, Mercy sosteniendo justamente el lazo del cáncer de mama. Vale. Todo esto es lo que viene. Todo esto es lo que viene con la dorada. De hecho, nos regalan también este aspecto del arma. Que nosotros lo tenemos. Ahí, la tienda no. En los héroes. Ya sabéis, nos venimos aquí. Los aspectos del arma. Pues en este caso, sabéis que esta se fue la que dio. Yo no me la compré. No me la compré porque me gustaba, pero esta, con el, si lo compras el pack, te viene este. Que la verdad es que está bonito, ¿eh? Me gusta. Vale, ahora, el dilema. Tenemos las dos. Yo, sinceramente, a mí me gustan las dos. Y de hecho son iguales, simplemente sería un recolor prácticamente. Tanto de una como de la otra. Pero yo, por causas familiares y también de algunos amigos. Bueno, amigos de también... A ver, de mis padres, de mis tíos, bueno, de mis tías. De unos amigos de mi madre, de hecho una profesora también mía. Y una familiar mía también tuvieron cáncer. Yo, pues, me voy a comprar las dos, ¿vale? Yo os lo dije, pero yo me las voy a comprar las dos. Si no, sinceramente, yo me hubiera comprado esta. Además, también tengo YouTube, ¿vale? YouTube, tengo Twitch, creo contenido, ¿vale? Y si me, digamos, entre comillas, me puedo aprovechar de tener en mi cuenta estas dos skins, pues yo las voy a tener. Sinceramente, si te gusta mucho, esta. Si no, pues te puedes comprar esta. O te puedes comprar las dos. Yo no te voy a decir nada, lo que tú quieras. Pero por lo que más lleva, este. Sinceramente, ha habido mucha polémica porque, claro, ahora iban a traer otra vez esta. Y la iban a traer. Y es un...
Vale, ahora decían que era exclusiva, nunca ponen. Yo, mira que lo he leído. He leído, me he puesto a investigar. Tuve bastante tiempo investigando y en ningún lado he visto vídeos, he visto todo. Y no ponía en ningún momento que era esta exclusiva. Simplemente era por tiempo limitado. Pero eso es lo que viene también otras veces, otras skins, que después resulta que te las ponen por tiempo limitado. Y uno de los ejemplos... No, perdón. Uno de los ejemplos también que yo he visto ha sido... ¿Cuál skin era? ¿Qué skin? Ah, sí, sí, sí. La de... ¿Dónde está? Sombra. La de Sombra. A ver si la tengo. Qué casualidad, no la tengo puesta. ¿Dónde estás? Talon no. ¿Dónde está? ¿What? A ver. Aquí, esta, perdón, esta. Esta, creo que la pusieron en... Decírmelo si no es esta, ¿vale? Pero yo lo he entendido que la cazadora dorada de Sombra, esta, era simplemente... tú comprabas una entrada para ir a la BlizzCon durante un año y te regalaban esta skin. Creo que ponía eso, ¿vale? No me acuerdo el... ¡Ay! Mierda, me lo tenía que haber apuntado. Me cago en todo eso, me la tenía que haber apuntado lo de Sombra. Pero regalaron... Si no es esta, regalaron una muy parecida de justamente por comprar una entrada de Blizzard, de la BlizzCon, ¿vale? Y ahora, sin embargo, pues la han vuelto a poner por y te la han dado. Es igual que también cuando pusieron... ¿dónde estás? Cassidy, esta. ¿Dónde estás? Esta. Está lo mismo. Esta por tiempo limitado la pusieron hace años. La gente la compró y ya desapareció. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues ha vuelto otra vez a aparecer, porque si no, yo no la tendría. ¿Dónde vino? Vino en un momento determinado que nosotros pues pudimos comprarla. Volvió otra vez. Y hasta aquí. Y ya tenemos esta. Y era exclusiva, exclusiva entre comillas, para... esa gente que la compró el juego en ese momento y la quiso tener. ¿Qué ha pasado? La gente se enfada mucho ahora, pero es que también... Yo lo que he visto también que la gente se enfada es porque había mucho trapicheo bajo manga, bajo pago, de cuentas de Overwatch. De segunda mano. Gente, yo sinceramente, yo no me fiaría de comprar eso. Esas cuentas yo no me fiaría. Sé que incluso por eBay sé que hay. Pero yo sinceramente no las compraría. No las compraría porque no. No, porque tú no sabes qué sanciones pueden haber en esa cuenta. Siempre, por favor, con la vuestra lo tenéis todo. Y poco a poco ya os iréis comprando. Como yo. Yo, porque yo no tengo ni todas. Yo, a mí me falta un montón. Mira, por ejemplo... Yo qué sé, ¿a quién te pongo? A Diva. A Diva. Esta, por ejemplo, también sería exclusiva del Porsche, ahora que la veo. Y yo me la decidí y me la compré. Pero si yo no me la hubiera comprado, yo no la tendría. ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo ahora. Pero bueno, sí, bueno, mirarlas. Yo todas estas no las tengo. No las tengo. Y ahora porque están con los créditos, pero yo empecé, cuando empecé hace un año, todavía creo que tardaron 2-3 meses en ponerlo de los créditos. Yo todo esto lo estoy diciendo que poco a poco, bueno, y también os enseño. Por ejemplo, esta es la que creo que es la que menos tengo. Ahora tengo más por esto y por esto de la copa. Ah, pero mirad todo esto, ¿veis? ¿Veis mis skins? Apenas tengo. Y mira, otro, Junkrat, lo mismo. ¿Veis? ¿Veis todo lo que hay? Apenas también los tengo todos. Yo soy menos... No tengo muchas skins.
pero poco a poco vamos pues comprándolas con los créditos o cuando aparecen en la tienda. Realmente tengo muy pocas jugadas destacadas, muy pocos gestos, muy pocos aspectos. Tengo poco, pero poco a poco se consigue. Así que yo, sinceramente, yo no me pondría a eso, a comprar. ¿Esto qué es? ¿Un pack? Ah, un pack de 2 amuletos. También ni amuletos ni recuerdos. Tengo los que he hecho de cuando me he comprado el pase de batalla. No tengo más, sinceramente, no tengo más. Así que, dicho esto, aquí tenéis las 2 skins. Ya está. Decidme en los comentarios si os habéis comprado alguna o vosotros cuál os compraríais. Yo, es que a mí me gustan las 2 y yo sí que juego Mercy. Así que también he jugado Mercy bastante. A ver, mi main sabéis que es Moira, pero Mercy también la juego bastante. Creo que es Moira, Mercy, Ana, también Lucio y Zenyatta. Esos son mis 5. Y después Baptiste, Brigitte, ¿sabes? Los demás. Así que poco a poco, gente. Yo sí que me las voy a comprar, pero vosotros lo que queráis. Y bueno, y dicho esto, ya no me voy a enrollar más. Ya, porque este es un vídeo, digamos, informativo. Y es mi pensamiento que tengo yo con esta skin. Tanto con esta como con la otra. Creo que han sido las 2 muy bonitas. Así que, gente, piénsalo bien. No lo hagas por hacer. Piénsalo si realmente puedes. Tanto una como las 2. ¿Y cuál te conviene más? Consejo. Si no tienes ninguna y te gustan las 2, yo me compraría esta por todo lo que tienes. Porque encima nos viene con este aspecto del arma que la podemos poner donde quieras. Y además es el mismo. Pero ya vosotros ya elegir siempre con cabeza si queréis y podéis, ¿eh? Solamente eso. Así que, gente, me despido de todos vosotros. Espero que os haya también resuelto alguna duda o que vosotros qué esperáis, vuestro pensamiento. Me gustaría leeros en comentarios, de verdad, qué pensáis de todo esto, de toda esta polémica. Yo creo que considero que es más para una asociación, para algo bueno, y que no deberíamos de estar tirándonos tanto al cuello porque quieres la exclusividad. Yo creo que no va a haber nada exclusivo, porque si no, Blizzard perdería dinero, ¿vale? Sinceramente. Pero tanto de esta como... Bueno, esta lo va a tener toda la asociación. Ya la habéis puesto el 100% de los beneficios. Pero pensarlo con cabeza y no... Que no... Lo que os digan a vosotros. Lo que vosotros os dicte vuestro corazón. Así que, gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Este ha sido más vídeo informativo. Pero... espero que os haya resuelto alguna duda, así que me despido, nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao.